Marcha de grupo electrógeno Sensei 3500 con ABR. Vamos a explicar después lo que es el ABR. Lo pongo, le habilito el combustible, pongo el cebador hacia el lado del bastidor. Venimos para acá, en este caso lo vamos a arrancar en forma eléctrica. Saco el cebador, vengo para acá, saco el cebador sin usar tapón. Habilito la corriente. Veo que tiene los 220 como tiene que tirar. Vamos a probar en este caso un mecado SB650 de taladro. De 650 watts, ni se mueve el equipo, anda perfecto. Cortamos la corriente y apagamos el equipo. Queremos agarrar el equipo ahora y lo queremos arrancar en forma manual. Miren qué simple, hay que habilitar la corriente, ponerlo en contacto. Buscamos, para que me cruzo la cámara, buscamos el punto de compresión del mismo. Cebamos, siempre hay que cebarlo. Busco el punto de compresión, yo soy zurdo, por eso hago así. Saco el cebador y el equipo está perfecto. Ahora, ¿lo apago? No, no lo voy a usar. Si no lo voy a usar, lo que voy a hacer es cerrarle el paso y dejo que se consuma el equipo para que se quede sin combustible. De esa forma, cuando uso el equipo por un tiempo superior a 20 días, 30 días, hay que cerrar el paso del combustible. Y lo mismo, el combustible que queda acá, lo vamos a o sacar o poner un estabilizador de combustible, porque los 20 o 30 días pierde el octanaje, empieza a degradarse. Y después les voy a subir un video donde estos tanques, si le dejan mucho tiempo al combustible, se empiezan a corroer y eso es óxido que lo manda al carburador y hay que hacer una carburación y terminamos gastando plata y no lo justifica. Primer cambio de aceite a las 5 horas. El cambio de aceite se hace del tapón que tenemos acá. Ven el taponcito acá, ahí lo vamos a agregar. Y esta tuerca es la que vamos a sacar para tirar todo el aceite. Lleva nada más que un poquito menos de un litro. Esto que tiene acá es un holgar, que si le falta aceite al motor corta la corriente. A las 5 horas el primer cambio, 15W40 multigrado o 20-50. Y después cada 25 a 50 horas los posteriores cambios. El ABR lo que hace es estabilizar siempre la corriente en 220 para no quemar los equipos que utilicen, sobre todo si utilizan computadoras. Y el otro mantenimiento que queda es el filtro aire que tenemos acá, que es como una esponja. La lavan con agua detergente, la dejan secar y un poquito de aceite de motor para que absorba el polvo y dure el mayor tiempo posible. Les hice un rápido panorama puesto en marcha para que lo tengan. Cualquier cosa nos vemos, no al barco.